Todas las encuestas dicen que estamos subiendo. Si ustedes recuerdan, antes de la campaña electoral nos daban en el entorno de los 21-22 concejales. En estos momentos todas las encuestas nos dan con un suelo de 25-26 concejales y subiendo. Y por tanto cada vez más cerca de tener esa mayoría suficiente para tener un gobierno garantía de estabilidad. La campaña electoral nos está sentando bien al Partido Popular, porque estamos llegando hasta el último rincón de Madrid, hasta el último de los madrileños, para explicarles precisamente eso, que queremos una mayoría sólida, suficiente, sustentada en una amplia mayoría social, que comporte, comparte los principios básicos sobre los que Madrid se ha construido en las últimas décadas, y que somos la única alternativa a que haya un gobierno tripartito de la izquierda en la ciudad de Madrid. Y las encuestas nos están diciendo que están avalando esta campaña en positivo, explicando lo que hemos hecho, explicando qué queremos hacer, explicando que hay dos modelos en juego, el modelo del Partido Popular y el modelo tripartito, de la izquierda y por eso digo que si se acuerdan ustedes las encuestas decían 21, 22 concejales, en estos momentos estamos como mínimo en 25, 26 y seguimos subiendo y queremos llegar al domingo 28 de mayo, desde luego, y obtener esa mayoría suficiente que nos permita tener ese gobierno sólido y fuerte que no dependa de una izquierda que ya sabemos lo que quiere para Madrid, pero que dependa no dependa tampoco de aquellos que han bloqueado junto con la izquierda esta ciudad en el último año.